Hola, hola, muy buenas noches. Pues aquí iniciando nuevamente aquí su programa Paseos por la Historia, pues en un sábado más. Y pues muy congratulado de contar con la presencia de un gran amigo. Ya también, yo digo también ya un historiador de cabecera de estos programas y de estos trabajos que hemos venido realizando ya con cierto tiempo, ya un amigo muy conocido en estos paseos por la historia y en estos programas que hemos realizado en torno a darle esa visibilidad a la historia y reivindicar a la misma como se ha venido haciendo desde, yo digo que es un trabajo desde el año 2010 donde se vino ya ahí tratando la historia desde otras perspectivas. Y bueno, yo creo que aquí mi gran amigo Jesús García Ávila, este gran historiador, pues también es parte de esta reivindicación por la historia que se va realizando. Y en ese sentido, pues le doy la bienvenida. Y bueno, pues hoy tocando uno de estos temas que también son de los más vistosos, de los que más tal vez se ha estudiado, se ha investigado, por lo menos se visibiliza mucho el tema del Segundo Imperio y el tema del emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota y estas situaciones. Pero bueno, no seré yo quien hable de estos temas y luego, pero será él el que hable de estos temas. Pero yo la verdad le agradezco muchísimo porque también en un día muy especial. Porque en realidad, pues, es hoy el día que se conmemora, en este caso, pues, la caída del Segundo Imperio con pues, el fusilamiento de estos personajes. Y también tengo que decirlo ahorita que lo leeré en su semblanza, pero antes de leerla, pues, tengo que decirlo, pues, es uno de los biógrafos de uno de estos tres personajes que fue fusilado, ¿no? En este caso, bueno, pues, en este caso, pues, es de Miguel Miramón. Si mal no, sí, de Miguel Miramón, es el biógrafo de Miguel Miramón. Y bueno, pues yo agradeciendo siempre que me acepten las invitaciones y sobre todo que quien nos sigue a través de Teoloyuquenses MQS, donde te enteras primero, bueno, pues puedan seguir en este caso esta cuestión. Pero bueno, hoy le dimos otra. Más bien, no le dimos otra perspectiva, sino la que se le debe de dar. Ver más a fondo qué fue la caída de este segundo imperio. Y pues yo saludo para tal motivo a mi queridísimo amigo, maestro Jesús García Ávila. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Listo, ya prendí el audio de por aquí. Oye, pues muy contento, Rafa, gracias por este recibimiento y sobre todo a la gente de Teoloyucan que nos da la oportunidad de nueva cuenta de charlar, de divulgar historia, a ti también, al equipo que te acompaña. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y efectivamente, hoy estamos en el 154 aniversario luctuoso de Maximiliano Miramón y Mejía. Bueno, ya como a esta hora ya. El Segundo Imperio ya había fenecido para México. Pero bueno, voy a platicar un poquito más adelante, pero no sé si quieras volver a hacer uso de la voz, Rafa. Muchísimas gracias, maestro. No, pues de verdad, a mí, de verdad, estoy muy congratulado de que me hayas aceptado esta invitación No, de qué. y que me hayas aceptado en este día, porque hoy se conmemora efectivamente pues la caída del Segundo Imperio, ahora sí con el fusilamiento de estos personajes. Pero previo a darte el uso de la voz y que inicies con este conversatorio, voy a leer tu semblanza. Digo, ya eres un historiador de cabecera, ya te conocen por aquí, pero de todas formas, porque todavía no lo conocen, vamos a leer aquí estas síntesis curricular que para que conozcan quién es nuestro invitado del día de hoy en Paseos por la Historia. Y bueno, Jesús García Ávila es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Así es. licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es biógrafo de Miguel Miramón, como ya lo habíamos mencionado, ha publicado reseñas en libros tanto de la revista del Colmex como la revista del Colegio de San Luis Potosí. Asimismo, ha impartido diversas charlas y conferencias sobre temas de historia de México, particularmente del Segundo Imperio, en sitios como el Museo Nacional de Historia, Castillo Chapultepec, el Museo Fuerte de Guadalupe en Puebla y el Museo Regional de Querétaro, el Museo Panteón de San Fernando de la Ciudad de México y el Auditorio del Paseo de los Libros también de la Ciudad de México. Además, es un colaborador de la publicación México, Paisaje
Copiapó. Pues bueno, en ese sentido, bueno, pues realmente toda una autoridad, porque pues aquí por lo que leemos, pues estás en el tema de Querétaro, que ahí tiene mucho que ver el Segundo Imperio, estás en el tema de Puebla, que también tiene ahí un tema que ver, y sobre todo y principalmente pues en el castillo de Chapultepec, donde vivieron estos personajes enigmáticos, Maximiliano y Carlota. Pero bueno, yo ya no voy a hablar y te cedo totalmente el uso de la voz. Muchas gracias, Rafa, de nueva cuenta, pues agradeciendo la invitación. Y sí, evidentemente hace 5 años me tocó participar en lo que fue el aniversario, el 150 aniversario del fusilamiento de Maximiliano. Bueno, pues ahí tuve la oportunidad de compartir mesa con Rafael Chávez Mora, con el doctor Héctor Zagal, con el historiador Salvador Ruedas Millers, pero bueno, y se habló, como tú dices, el espacio, ¿no?, en el cual estábamos, claro. Bueno, que había sido residencia presidencial de Miramón desde 1859, también la residencia imperial de Maximiliano, y bueno, también una serie de acontecimientos que pasaron. No hay que olvidar el evento histórico de 1847, donde fue el bautizo de fuego de Miramón. Bueno, pues está muy ligado también a la vida de Miguel. Pero bueno, ¿cómo comenzar una charla con estas características? Fíjate que a mí me gusta, sobre todo en la mañana que estuve viendo las efemérides que se estuvieron dando en Twitter, que es la única red social que yo utilizo más. Y bueno, pues te estás encontrando con una serie de eventos, ¿no?, de flashazos por medio de Twitter que van diciendo: un día como hoy fue fusilado Maximiliano, Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas, a las 7:05 de la mañana, muy específicos los comentarios, ¿no?, los tweets. Y a la postre viene también una serie de comentarios que el Segundo Imperio está muy vestido de ello, y es por un lado el encono hacia otros personajes y por el otro lado la aceptación hacia sus modos de vida. Estoy hablando solamente de Maximiliano, Miramón y Mejía, pero el Segundo Imperio implica mucho más. O sea, el Segundo Imperio no es solamente la representación de tres personajes, que si bien es cierto, para fines de junio de 1867 eran los únicos que, perdón, a principios, hasta el 19 de junio de 1867, eran los únicos personajes que sí representaban a modo de ícono la ideología del Segundo Imperio, pero también la ideología conservadora. Entonces, déjame conecto mi compu porque ya me está matando. Bueno. Listo. Y listo, bueno. Entonces, esto era lo que sucedía para ese tiempo. Luego, entonces, hablar del Segundo Imperio es, en primer momento, tratar de convencer a las personas que están interesadas en el estudio de este tipo de contexto histórico, uno, de que la gente que comulgó de manera directa o de manera indirecta con el Segundo Imperio, pues fue gente que vivió un contexto, que vio un México muy diverso al nuestro, y que pensaba que la ideología conservadora, así como la imposición de una monarquía en México, iba a ser fructífera para dos cosas. Uno, para generar una paz que ya se venía buscando desde 1810, y fíjate, te estoy hablando de 1867 y todavía no se encontraba. O sea, hubo una serie de guerras, de invasiones, de guerras internas que no permitían. Número dos, se buscaba también la imposición de un gobierno, ¿no? No importaba si era centralista, no importaba si era federalista. Ojo, la monarquía era bien vista en el siglo XIX. Por eso nosotros tuvimos los imperios, ¿ok? Y la cuestión radicaba en que este tipo de administración, ya sea imperial, republicana, federalista, centralista, pudiera también apaciguar el país, ¿no? Hubiera una manera de estabilidad en donde la situación económica, política y social funcionara, y a la postre, pues obviamente también iba a funcionar. El país iba a llegar a Buenos Aires. Y tercero, y lo que desde un punto de vista como abogado te lo digo, también era la creación de un sistema jurídico que velara, uno, por las garantías individuales de cada uno de los individuos que conformaba el territorio mexicano,
Y a la postre también el sistema de justicia, pues fuera efectivo, imparcial, ¿no? También se buscaba quitar un poco de los fueros a los militares, a la iglesia, para que este tipo de seguimiento jurídico, pues, tuviera un funcionamiento. Entonces, desde mi perspectiva, eran las tres cosas que se buscaban desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, tenemos una constitución en 1824, que si bien es cierto, ya vislumbraba, ya daba unos albores, que tenían pues una cuestión que tenía que ver ya con una fundamentación de un Estado basado en el derecho, pero pues no llegó a buen puerto. O sea, como vuelvo a repetir, las diversas invasiones que llegaron a México, y a eso súmale las luchas intestinas, pues sí también fueron dando pie a que esto pues no funcionara. Incluso la Constitución de 1857, que se puede decir que es la Constitución liberal por excelencia, aún así, fíjate que esta Constitución tuvo sus aristas, ¿no? O sea, tenía, si bien es cierto, una visión ya un poco más progresista, más encaminada hacia hacer funcionar este país, pero en la praxis sí resultaba bien difícil imponerla. Entonces, nos encontramos, imagínate ante esto, ¿no? No tenemos un buen sistema económico, no tenemos tampoco una administración gubernamental a dónde irnos, y suma también no esta anarquía, sino esta ausencia y esta precarización jurídica de México. Y pues obviamente esto se reflejaba en el estilo de vida de los mexicanos. Vas a decir, bueno, ¿y cómo, Jesús? ¿Cómo pasaba esto? Pues cuando tú vas a las fuentes, y voy a poner una, me regreso algunos años en 1847, se habla mucho de la guerra México-estadounidense. Por cierto, aquí aprovecho para mandar un saludo a Janitzio, que va a publicar un libro interesantísimo sobre la batalla de Chapultepec, Janitzio Guzmán. Pero bueno, cierro el paréntesis. Y hay una serie de mucha tinta derramada, ¿no? Un montón de historiografía para hablar acerca de la guerra de México-estadounidense, pero cuando vas revisando las fuentes de la gente que estuvo, por ejemplo, levantando las barricadas para que el ejército estadounidense no lograra ingresar a la Ciudad de México con facilidad, te das cuenta que hay otro tipo de historia. Y esa historia te cuenta hambre, te cuenta carencia, te cuenta el sufrimiento de una familia mexicana en el siglo XIX, ¿no? Y ahí es donde tú te das cuenta de que la ausencia de un gobierno establecido, bien reforzado, ¿no? No importa la característica que tenga, pero que esté bien fundamentado en el derecho, ¿no? Y a la postre esto pues, se va a ver reflejado en lo político, en lo económico y en lo social. Pues no, o sea, simplemente no existía. Y este es el México de 1857 a 1867, ¿no? Hay gente que dice la gran década nacional, pero ¿Cuál gran década nacional? Si la mayoría de los mexicanos pues andaban con unas precariedades tremendísimas, ¿no? Y entonces es donde dices, bueno, ¿a qué te refieres? A la historia de los políticos, de los militares, ¿no? Que son las que llenan estos mamotretos de este tamaño, o sea, libros de este tamaño, te vas dando cuenta. Y la historia de la gente que pues estaba de a pie, como tú, como yo, es la que poco se cuenta y es la que también importa. Entonces, regresando ya para 1867, es ya el triunfo de la administración liberal, es prácticamente la imposición de un gobierno republicano, que si bien es cierto, hace rato me dijeron, es que ya existía república desde 1824, sí, pero en ese mismo lineamiento de tiempo, también hubo cortes donde hubo otro tipo de gobiernos, como fue el monárquico de Maximiliano. Y entonces, el segundo imperio no nace tampoco de la noche a la mañana. El segundo imperio no es como en las películas que vemos, ¿no? A ver, hoy está pasando este cortito y mañana ya está impuesto el imperio, ¿no? O sea, para la imposición del segundo imperio pasaron mucho tiempo. O sea, hubo bastantes años en los cuales se estaba cuajando esta idea o tratar de llevarla a cabo para que llegara a la praxis. Y la praxis se dio hasta el año de 1864. Pero ojo, Gutiérrez de Estrada,
que fue uno de los de las cabezas centrales de la creación del imperio. Desde 1840, fíjate, Rafa, 1840, 7 años de la invasión México-estadounidense, le escribe una carta al que era presidente de ese tiempo, que era Anastasio Bustamante, una carta larguísima, en donde le dice: señor presidente, es necesario que la nación mexicana adopte el sistema monárquico porque es la única manera de poder frenar el expansionismo estadounidense. Y no van a pasar más de 20 años y verán ustedes que la bandera estadounidense ondeará Palacio Nacional. Fíjate, eso lo dijo en 1840. 7 años después, el 15 de septiembre de 1847, la bandera estadounidense estuvo ondeando Palacio Nacional. O sea, profeta, de tú a saber, yo digo que no, que eran tipos pensantes, ¿no? Y esta gente ya sabía que esto iba a suceder, esto iba a pasar. Entonces, pensar en el Segundo Imperio como esta cuestión que tiene que ver con los malos y los buenos, sí debe de empezarnos a cambiar la perspectiva, debe de empezarnos a generar un repensar ese contexto histórico y repensar esa historia. Y ahora sí entro directamente a lo que sería la cuestión del Segundo Imperio para también no hacer tan engorroso esto. Como te decía, Rafa, la imposición del Segundo Imperio, ¿no? O más bien la formación para que se aplicara una forma monárquica de gobierno en México no surge de la noche a la mañana. Fíjate el antecedente que te estoy dando. Y más o menos desde 1862 ya se empezaba a vislumbrar esta perspectiva de implementar en México este tipo de gobierno. Sí se pensaron en algunos otros personajes alternos a Maximiliano. Había otros príncipes o había otros gente de ralea pues muy elevada, ¿no? Que podían haber ocupado el lugar que tuvo Maximiliano. Maximiliano tampoco no llegó así porque sí. Tenía determinadas características que había que ver en un personaje. Si hacemos un englobe de Maximiliano, era un personaje que estaba o que había sido educado para que para gobernar. Saber de idiomas, saber de leyes, fíjate lo que te estoy diciendo, saber de la milicia, o sea, cuestiones que tenían que ver con la formación de un individuo desde el siglo XIX para gobernar, no era cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, decir, el iluso de Maximiliano, pues es hasta una, ¿cómo te explico? Pues es hasta una grosería. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta las cuestiones que tienen que ver con la forma de gobierno que se implementó en el Segundo Imperio, si vemos a la par, por ejemplo, de los liberales, en vez de una constitución, si vemos un estatuto. Y ese estatuto también estaba muy bien elaborado y estructurado de una manera, y te estoy hablando como un abogado, donde sin nombrar como garantías individuales, sí se encontraban derechos primarios, para no nada más para la población generalizada, sino también había una visualización hacia las clases más menesterosas. Y entonces, pues resulta interesante que te vas dando cuenta que este tipo de forma de gobierno del Segundo Imperio, pues sí tenía una visión que hay muchos historiadores y también divulgadores que se encargan de este tipo de contextos, que lo han dejado a un lado. O sea, dicen, bueno, es que el Segundo Imperio se versó en defender a los pueblos indígenas o a las clases menesterosas, lo acabo de decir. Incluso había también cuestiones que tenían que ver con el apoyo a las prostitutas, cuestiones que tenían que ver con el apoyo a la mujer. Esto es cierto. O sea, sí es cierto. Y dicen, es que Carlota era la que promovía, la que decía. No, la que en realidad tenía que mandar. Sí hay cuestiones que tienen que ver con el... o fuentes que nos dicen
que Carlota sí llevó por un momento la dirección del país, mientras Maximiliano salía a sus giras para conocer la situación de algunos otros departamentos en México. Llamo departamentos porque no eran estados, se les llamaba departamentos. Entonces, pero quien a final de cuentas autorizaba era Maximiliano. O sea, él tenía que poner la firma. O sea, Carlota, si bien es cierto, tomó la rienda del imperio, no se puede decir que se haya sido como gobernante directo, o sea, porque no tuvo esas facultades. Quien tenía las facultades para decidir era su esposo. Y entonces, pero sí tenía la influencia, y ahí están, por ejemplo, los resultados que se pueden ver en este cuerpo legal que es el que emana del Estatuto del Imperio. Entonces, lo que acabo de comentar es también para entender que no era algo nada más el Segundo Imperio de llegar y hacer suntuosidades, que si bien es cierto las tuvieron, pero también hay que entender en el contexto en el que se desarrollaban. Si eran unos monarcas, también tenían que demostrar que tenían ese tipo de vida. Y entonces, si nosotros hoy día decimos, no, es que eran demasiado opulentos, vivían en Chapultepec, hacían esto y aquello, suponiendo sin conceder que haya sido eso, porque existe correspondencia incluso de Maximiliano y Carlota, que enviaban a sus familias en Europa para decir cómo estaban las cosas aquí en México, mucha de esa correspondencia sí tenía un dejo de falacia, pero otra tanta también tenía un dejo de realidad. Y nos damos cuenta que no tampoco era este castillo de princesas de Disney ni de príncipes de Disney. O sea, Maximiliano era un tipo que también se acomodó a comer la comida del mexicano, ¿no? A tratar de vestir como el mexicano, a tratar de hacerse mexicano. Y creo que todos nosotros conocemos a algún extranjero que también se enamora de México y piensa ya se cree también mexicano. Eso le pasó a Maximiliano también. De hecho, antes de morir, en las últimas frases que dice, las últimas palabras, dice que mi sangre sea la última, ¿no? Que por la independencia de mi nueva patria. O sea, imagínate, él ya se sentía mexicano. Y lo mismo pasaba con Carlota. O sea, Carlota vio la necesidad, y hay fuentes que lo dicen. O sea, están, por ejemplo, los libros de Helen Rich de Fumenash, que están traducidos por Marta Zamora, y que se pueden leer, ¿no? La emperatriz Carlota, por ejemplo, es uno, en donde se habla de toda esta cuestión que tiene que ver con la vida de Carlota, ¿no? Que va más encaminada al ir y venir de día a día. O sea, no vamos a ver a esta Carlota como en los cuadros que aparecen en el castillo de Chapultepec, como muñequita de pastel. No, era una chica que se vestía para... como usualmente lo puede hacer cualquier persona de su tiempo para tratar de trabajar, de llevar a buen puerto este tipo de proyecto gubernamental, ¿no? Si te das cuenta, y ponemos en una cuestión que tiene que ver en una balanza, ¿qué fue el Segundo Imperio Mexicano? ¿O cómo se llevó el Segundo Imperio Mexicano? Te vas a dar cuenta, vas a ver más cosas positivas que negativas dentro de cuestiones que tienen que ver con el apoyo a la sociedad por parte de estos dos jóvenes, porque pues Maximiliano llegó joven, Carlota igual, 22 años, si no me equivoco, llegaron aquí a México. Para el contexto, bueno, ya eran personas maduras, pero vienen con esta buena intención, que tampoco basta como para llevar a buen puerto a un país. Pero más sin en cambio, vienen también a querer gobernar un país que apenas van conociendo. Es un país que tiene mil y un carencias, por donde le busques, ¿no? Es necesario también hacer mención que sí es cierto que vienen apoyados por la bayoneta de los franceses y por las balas de los franceses, ¿no? Eso tampoco hay que cerrarnos los ojos. Pero dentro, otra vez vuelvo a repetir, si nosotros nos quedamos solamente con esa visión del Segundo Imperio, entonces nos vamos a encajonar, ¿no? Nos vamos a cerrar de ojos ante las otras, ante toda la amplia gama también que representa el Segundo Imperio. Y entonces te vas a dar cuenta
de que sí se quería tratar de dar rienda a este sistema de gobierno, y había mucha gente que lo apoyaba. Todo el conservadurismo de que venía de la guerra de reforma, comenzando por la institución, la iglesia, pues estaba de acuerdo también con esta imposición de gobierno de un emperador. Un emperador que pudiera regresarle las prebendas que habían perdido en la guerra de reforma y poder de nuevo retomar este tipo de rol protagónico en la sociedad decimonónica, que nunca lo perdió. O sea, te darás cuenta que de manera bajita, ¿no? Vamos a poner una palabra coloquial, todavía siguió siendo muy influyente la iglesia en el siglo XIX. Maximiliano y Carlota, pues son dos personajes que representan icónicamente al Segundo Imperio, pero tras el Segundo Imperio también, lo acabo de comentar, hubo más gente que estuvo participando. O sea, hablar de ellos sí sería aventarnos bastantes charlas de este estilo, pero solamente estoy tomando así breves esbozos para poder llegar a lo que representó también el Segundo Imperio. Vamos a ver un resplandor, un atardecer y un oscurecer en el Segundo Imperio. Estaríamos hablando de 1864 como este resplandor, 1865 como este atardecer, y el ocaso ya se vería del 66 al 67, porque el 67 sí ya fue completamente el declive de lo que pasó con esta forma de gobierno en México. El Segundo Imperio en México también ha generado, más allá de los enconos que te estoy diciendo, ¿no? Entre la diatriba de que quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, el Segundo Imperio también tiene una serie de historias que no nada más enmarcan a lo que es Maximiliano y Carlota. Vamos a ver a un montón de personajes que aparecieron alrededor de ellos y que, como te decía al principio de la charla, que participaron de manera directa o indirecta con el Segundo Imperio. Está, por ejemplo, Miguel Miramón, ¿no? Que fue cadete del colegio militar, que fue el presidente más joven que tuvo México, pierde la guerra de reforma, se va al exilio. Cuando regresa, se adhiere a la forma de gobierno de Maximiliano, a la forma imperial. No tienen buenas migas con Maximiliano al inicio de lo que es el Segundo Imperio, porque estoy hablando para el año de 1864, tampoco lo querían los franceses. O sea, estoy hablando de la milicia de más alto rango, no era muy bien visto, porque pues obviamente hay que entender, ¿no?, quién era Miguel Miramón, este personaje que tan carismático para la milicia del siglo XIX, y adhiere con él, y es ya hasta cuando son presos en el tanto Mejía, él, Miramón y Maximiliano, cuando Maximiliano comienza a reconocer la valía, no nada más de Miramón, sino también de Mejía. Mejía es otro personaje, créeme que ahora que estaba hablando con el maestro Luis Red Torres, híjole, mis respetos para Tomás Mejía. Es un personaje que creo que le quedan a deber todavía algunos biógrafos sobre su vida. Hay que retomar este tipo de personajes, porque sí todavía cargan con una losa de traidor, que a pesar de que han pasado 154 años, te sigues dando cuenta de que esta manera de comportarse con el México en el que estuvieron, hay gente que lo sigue tildando de traidores. ¿Traidores a qué? ¿Traidores a quién? Como te dije, ellos veían una noción de patria basada en su ideología, y lo que hay que reconocer de ellos es que nunca voltearon bandera, continuaron ahí, permanecieron vigentes, permanecieron leales, como hombres de honor, ¿no? Como hombres de... Es que fíjate que el concepto de honor hoy día se nos hace tan difícil reconocerlo, porque se han perdido. Yo diría que sería un valor. Imagínate el valor del honor. O sea, uno de los valores en una persona es honor, ¿no? Y que no cambies, que permanezcas intacto, ¿no?, ante tus ideales. Eso es de mucho de reconocerse. Y entonces, Tomás Mejía también es un personaje de la Sierra Queretana. Su papá, pues, también fue uno de los militares que estuvo en levantamientos allá en la Sierra Queretana.
Tomás Mejía, a los 14 años, imagínate, ya es nombrado alférez, un tipo que sabía manejar los caballos tremendísimo, ¿no? Y Luis Red menciona precisamente estas cargas de caballería que hacía, y ojo, él participa, por ejemplo, en la batalla de la Angostura, algo que no se le reconoce mucho. Tomás Mejía también es un personaje que no fusilaba a prisioneros. Y eso es algo que a los historiadores, divulgadores, sí debemos de poner hincapié para poder entender también al personaje. Es un personaje que tenía un grado de lealtad tremendísimo, ¿no? Y que, si bien es cierto, a Juárez se le reconoce su personalidad, uno, por ser indígena, y dos, por los logros que logró como político, creo que Tomás Mejía también debería de reconocerse. Hoy día, 2021, ya es tiempo. Y creo que han salido trabajos excelentes sobre él. Apenas acaba de salir una biografía del cronista Rubén Paramoquero de Querétaro, y yo recomiendo mucho, mucho poder leer ese tipo de trabajos, y quizá no algo así. O sea, este libro, por ejemplo, deja mucho que desear, y este tipo de cosas sí no tendría, porque, mira, cuando el historiador también comienza a dar discursos sobados, ¿no?, o empieza a redondear sobre libros o sobre algo que ya se investigó, y entonces empiezo con esto, y tomo esto, y tomo esto, y tomo esto, y hago un conjunto de lo que ya se dijo, y ya publico un libro, simplemente no estoy aportando nada. Estoy infantilizando la historia. No estoy dando un paso más a poder entender lo que sucede con estos personajes. Y entonces, libros de ese estilo, donde no importa, fíjate lo que dije, el cronista, no dije el historiador, porque Rubén Paramoquero es un cronista, publican este tipo de trabajos, creo que le hacen mucho bien a la historiografía. O sea, en la heteroglosia de la historia debe de venir esta gama, este abanico de expresiones que nos ayuden a entender los contextos históricos, y créeme que va a ser siempre más interesante. Retomo. Como te decía, los personajes del Segundo Imperio son tan amplios que poder llevar la cuenta de cada uno de ellos sí implicaría mucho. Pero con estos personajes, o sea, si bien es cierto que hubo, como lo acabo de repetir, el apoyo militar extranjero, también hubo mexicanos que pusieron de sí. Y entonces, estos conservadores veían en la monarquía lo que te acababa de comentar, el fortalecimiento de un gobierno, ¿no?, bien estructurado por medio de la ley y que funcionara económicamente. Ya, eso es en resumen lo que también se buscaba del lado conservador, pero ojo, no lo querían hacer como los liberales, que iban a paso rápido, ¿no?, sino que ellos lo querían hacer conservando la tradición mexicana, conservando esta cuestión que tenía que ver con lo que nos representaba como mexicanos. Y los liberales, en un acto de copiar a la república de los vecinos del norte, vamos a hacerlo a pasos más rápido. Y no es que los conservadores no buscaban lo mismo. O sea, cuando tú lees a Edmundo Gorman, te vas a dar cuenta que ya hace un excelente estudio acerca de esta problemática. Ambos, la ideología liberal y la ideología conservadora, buscaban exactamente lo mismo, tratar de copiar y tratar de implementar la forma de gobierno estadounidense. Así de fácil. O sea, para todos aquellos que dicen, no, es que México ha sido, no sé, un país que ha querido sobresalir por sí mismo, no lo pudo hacer. Desde 1810, si te das cuenta, el movimiento independentista le costaba encontrar cabeza. Quizá Morelos ya tenía una visión, pero ya bien implementado, una forma de gobierno ya bien establecida, podríamos hablar solamente hasta la paz porfiriana. Pero imagínate cuánto tiempo te estoy hablando. O sea, son muchos años. Y a lo que voy es, de nueva cuenta, el Segundo Imperio sí tiene que verse con otros ojos. El Segundo Imperio tiene que verse con una visión tampoco sesgada, ¿no? Yo creo que hay gente que no entiende todavía la palabra sesgada, más en cambio te dicen es que tus conceptos son sesgados. No, más bien, yo creo que tiene que verse, tratar de quitarse toda esta cuestión que nos han enseñado en la escuela, sobre todo a los que fuimos a escuelas públicas,
en donde nos dicen y nos enseñan, nos adoctrinan, nos dogmatizan con una forma de con una visión histórica que tiene mucho que ver con el aparejamiento de ver ídolos totémicos. Y estos ídolos totémicos, reconocidos como los hijos de la patria, reconocidos como estos personajes que nos dieron como los padres fundadores de la nación, o sea, tiene que empezar a dejarse un poquito de lado y comenzar a ver y escuchar, a criticar, a estudiar y analizar las otras voces. Y estoy hablando del conservadurismo, ¿no? Porque si hoy decimos la palabra conservador, pareciera ser que estamos hablando pues del diablo con cola, y no es cierto. O sea, hay una serie de cuestiones que tienen que ver más con, ni tampoco con la cuestión que digan de conservar, no. Tiene mucho que ver con una forma o una visión de vida, una noción de un México, como te dije, que dista mucho del que hoy estamos viviendo, pero que a final de cuentas estaba tratando también de llevar a un buen puerto la patria. El segundo imperio también implica esto. El segundo imperio, como tú lo decías, implica verlo ya con... Si nos empezamos a quitar todo esto que te estoy diciendo, podríamos ver al segundo imperio desde otra perspectiva. No es que nosotros, y fíjate que también a los que divulgamos la historia del segundo imperio, nos tildan de ser gente que pues coquetea, ¿no? Con hoy que también se ve esto como que con una cuestión aspiracional, ¿no? De clase mediana, donde podemos ver a los demás para abajo, eso también es una reverenda tontería. Tratar de ligar el liberalismo con la izquierda, eso es lo peor que puede hacer, y sobre todo, escucha, si viene más de un historiador. O sea, nada tiene que ver el liberalismo con la izquierda. O sea, tratar de decir es que Juárez está con nosotros, yo soy de izquierda, es una reverenda tontería. Y sobre todo, ligar también al conservadurismo con la derecha sigue siendo igual, una reverenda tontería. Lo que estamos viendo son dos ideologías que no conocieron ni siquiera a la izquierda y a la derecha, así de fácil, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que comenzar a entender es ¿por qué se les nombra como los traidores? ¿Por qué estas personas son los vendepatrias, ¿no? Porque se les da mucho ese tipo de cuestiones a las gentes que inmediatamente cuando tú empiezas a divulgar este tipo de historias, pues es lo que sucede. O sea, te empiezan a mirar, como te vuelvo a repetir, como que feíto, y te empiezan a decir, tú divulgando esto, y ya también eres igual que Miramón, y ya eres igual que Mejía, y ya eres un conservador, y cuando tú ni siquiera, ¿no? O sea, los que divulgamos también andamos en el metro, o sea, comemos en cualquier lugar, y esta cuestión que tiene que enfocarse con esta historia clasista, ¿no? Donde ni siquiera hay que pensar ese tipo de cosas. Pero bueno, hay que comenzar a repensar el segundo imperio, hay que comenzar a verlo con otros ojos, hay que ver que el segundo imperio fue un contexto histórico que no necesariamente tiene que denostarse. Y afortunadamente hay historiadores que comienzan a hacer pues muy buenos trabajos. O sea, sinceramente, encontrarás libros súper interesantes del segundo imperio. Recomendaría leer a la doctora Erika Pani, al maestro David Olveralles, ¿no? Que es un conocedor tremendísimo del segundo imperio. O sea, al mismo Luis Re Torres, a Amparo Gómez Tepexicuipan, por ejemplo, que escriben sobre el segundo imperio, y que dan una visión muy distinta a lo que en realidad han hecho otro tipo de historiadores, sobre todo los que forman a los historiadores en las aulas. Pero bueno, Jesús, dime. Nada más, ya que te metiste en el tema de los autores y de libros, ¿cuál para ti, perdón que te interrumpa nada más así, cuál para ti es el libro que más les recomendarías en torno al Segundo Imperio a los que nos están viendo? Mira, de entrada, yo recomendaría, bueno, voy a presumir mis libros, Dinos. Maximiliano y Carlota, digo en César Conte Corti, este es un libro que aunque no para empezar, yo sí recomendaría ¿no? Que es
un libro bien fundamentado, tiene el uso de las fuentes, es muy adecuado. Pero, por ejemplo, Noticias del Imperio, que sería una novela muy ligera para comenzar a entender a los personajes, ese sería uno. Luego ya me iría con este. Y luego, bueno, leer a Blasio, por ejemplo, ¿no? A Bash, que son personajes que estuvieron de primera mano con Maximiliano aquí en México, serían otros de los libros. Déjame ver qué otros libros te puedo recomendar. Bueno, hay una novelita, por si quieren leer a Miramón, que para empezar a leer a Miramón, que fue mi caso, por ejemplo, yo comencé con el maestro José Luis Lara Trueba, que es La Derrota de Dios, y luego ya otros más especializados, ¿no? Como déjame ver, por ejemplo, de Luis Islas García, ¿no? Que es este ejemplo. Y ya si quieren leer algo más, ya un poco más centrado en cuestiones del Segundo Imperio, siempre Conrad Ras, que es uno de los que yo recomiendo. A la doctora Patricia Galeana también tiene unos excelentes trabajos. A Garrido Toral también tiene muy buenos trabajos. Hay un historiador queretano que a mí me gustó muchísimo el libro que él presentó, que es este que se llama Amores Inclementes, Ramón del Llano Ibáñez. Excelente historiador también, lo recomiendo bastante. Todos estos libros, por ejemplo, los pueden conseguir sin ningún problema. Incluso en librerías todavía de importancia, o ya en librerías de lo viejo lo pueden hacer. Entonces, yo recomendaría, sí, de tiro de piedra esto. Pero hay obviamente historiografía más especializada, en la cual se pueden ir adentrando la gente que esté interesada en leer cuestiones del Segundo Imperio. Y ahora, perdón. Te escucho, Rafa. Ok, perdón. Dos temas. Estamos ya se va acabando poco a poco el tiempo, pero a lo mejor archivos, ¿qué archivos recomendarías? Y bueno, no quiero dejar que pasar pues lo más importante o lo más llamativo, por decirlo así, que una es cómo vivieron en México estos personajes icónicos. Uh-huh. Y luego te comenté archivos, ¿cuál archivo recomendarías? Estos personajes icónicos, ¿cómo vivieron? Y bueno, pues ya llegando al tema de ese momento, ¿no? Donde termina el Segundo Imperio. O sea, ok, mira, si quieren leer cuestiones que tienen que ver con el costumbrismo del tiempo de Maximiliano, hay un libro que es el de Torcuato Luca de Tena, que se llama La Ciudad de México en los tiempos de Maximiliano. Es un librazo, ese lo recomiendo de entrada. Archivos, depende de qué quieras estudiar. Por ejemplo, yo cuando biografía a Miramón, y lo biografía desde un punto de vista que tiene más que ver con su juicio, el AGM tiene prácticamente muchísimo material en donde puedes consultar justicia, ¿no? Y bueno, ahí lo puedes ver. Es público, el Archivo General de la Nación es público. Rafa, quien nos esté viendo, quien nos esté ahorita escuchando, pueden acceder y pueden ver este tipo de documentos. ¿Qué van a encontrar? Bueno, van a encontrar un montón de cosas que bien interesantes sobre el Segundo Imperio, que tienen que ver desde las leyes, igual no la cuestión que tiene que ver con el costumbrismo, pero sí por las con cuestiones que nos lleven a... Hay archivos, por ejemplo, que hablan de Miramón, hay archivos que hablan de Mejía, hay muchos archivos que hablan de Maximiliano. Entonces, de primera mano, está el de la Ciudad de México, ¿no? Que también la gente que atiende allí es completamente amable, maravilloso. O sea, no en el AGN igual, ¿eh? En Querétaro acabo de ver también algunos archivos, lo cual recomiendo porque estoy por publicar. ¿Anduviste por allá? Estuve en Querétaro, estuve en el Cerro de las Campanas hace ocho días precisamente. Entonces, ¿por estos temas? Sí. Es la conmemoración. Ya, para ir cerrando, te explico de qué va. Mira, el 19 de junio de 1867, Maximiliano Miramón y Mejía tienen que cumplir con la sentencia que les fue impuesta en un juicio que se llevó desde el 24 de mayo hasta el 13 de junio, que tuvo publicidad, y el 14 ya les fue notificada la sentencia. O sea, fíjate cuánto tiempo pasó, más o menos unos 20 días, ¿no? El 24 de mayo, el 15 de mayo, perdón, que se abre el sitio,
por una traición. Esto yo siempre lo recalco. Ojo, el sitio no cae por falta de parque. El sitio cae por una traición. El parque nunca, en ninguno de los libros que te mencioné y en otros más especializados, se dice es que por falta de parque, no. O sea, las condiciones de salubridad, pues por ahí se estaban llevando, igual lo de la comida, que el sitio sí se iba a abrir, por supuesto, y había muchísimas deserciones, pero ojo, no cae por cuestiones que tienen que ver con la falta de pericia militar, porque había excelentes militares que apoyaban al imperio de Maximiliano. Estoy hablando de Ramón Méndez, estoy hablando de Ramírez de Arellano, Leonardo Márquez ya no estaba ahí, ya se había ido junto con Vidaurri, pero estaba Tomás Mejía, estaba Miramón. Imagínate, ¿no? La gran gama de militares que estaban ahí apoyando, y es por eso que dura también tanto el sitio. O sea, la pericia de esta gente que se fue formando en batalla, o que se formó, como el caso de Miramón o Ramírez de Arellano, desde el colegio militar, pues sí se vio ya reflejada en este tipo de situaciones. Ya estaban acostumbrados a esa belicosidad, imagínate, ¿no? El olor a la pólvora era parte de su vida. Pero bueno, son tomados presos el día 15, no se sabe qué hacer con ellos. Escobedo dice, yo no sé qué hacer con ellos. Y es hasta el día 24 que llega una respuesta de San Luis Potosí y le dice, llévalos a juicio. Entonces, ¿y con qué los, y de qué los acuso? Ah, pues por ahí hay una ley de 1862. Con esa, 5 años habían pasado. O sea, las condiciones de ese México ya no había, ya eran muy distintas. Pero bueno, y la Constitución de 1857, ¿me creerás que en todo el cuerpo del juicio y de la sentencia no aparece una vez mencionada la Constitución de 1857 por el fiscal y por el jurado que sentenció a Maximiliano Miramón y Mejía? Ni una sola vez. Te estoy hablando de la Constitución, te lo dije hace rato, la más liberal, la más progresista, y no es nombrada ni una sola vez por el fiscal, ni por el jurado. Es más, el jurado, fíjate, el jurado, ya revisando la hemerografía, me doy cuenta de que había varios de esos tipos que estaban acusados de muchos delitos, incluso la violación, y más sin en cambio ellos sí tuvieron la posibilidad de poder sentenciar a 3 personas, como sea. Este proceso, como te vuelvo a repetir, comienza el 24, la publicidad más fuerte se le da el día 13 en el Teatro de la República. Ahí son llevados Miramón y Mejía. Maximiliano no va, tenía ya un problema estomacal muy fuerte de disentería. Mejía ya también estaba enfermo. Preguntándole al maestro Luis Red, parece ser que era como una anemia lo que llegaba a tener. No sé, habría que ver, porque todavía hay fuentes que nos dicen que él ya se empezaba a poner amarillo. Entonces, no dudemos que también sea una hepatitis, ¿no? O algo que tenga que ver con el estómago por las condiciones de salubridad con las que se encontraba. De 3 a 5 hace, no, de 4 a 6 hace uso de la voz el defensor de Mejía, expresa una serie de cuestiones que tienen que ver con la inconstitucionalidad del juicio, porque hay un jurado especial y la Constitución de 1857 no lo permite. Comienza a decir que tampoco hubo una etapa probatoria. Eso es muy importante y es verdad. A los reos no se les aceptó probanza alguna, ¿no? Y sobre todo, la ley como enmarcaba, bueno, es que te tendría que dar una charla de eso, pero bueno, lo voy a hacer muy breve. La ley que estipulaba, o la que fue la base de con la que acusaron a estas personas, pues tampoco permitía ese tiempo de poder presentar pruebas. Solamente tenía 72 horas para llevarse un sumario. Fíjate, 72 horas. Y en esas 72 horas, tú, como acusado, tenías 24 horas para poder generar las pruebas de descargo y mostrárselas al fiscal y decirle, mira, por esto yo no soy culpable. 24 horas, imagínate, estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando del siglo XXI, donde ahorita con un WhatsApp o una captura de pantalla o puedes moverte más rápido. En el siglo XIX hay que pensar eso, era una barbaridad. O sea, no existía ese tipo de ¿cómo te digo?, de auxilio para los reos. Entonces, la ley con la que se les acusa es una ley que en sus 18 artículos de pena, 16 te castigaban con la pena de muerte.
2 solamente sin eso. Imagínate, también era una barbaridad. O sea, si te decían, tú vas a ser sentenciado con la ley, vas a ser se te va a hacer un sumario basado en la ley del 25 de enero de 1862, ya, era mejor ya que te pasaran al paredón. Ahora, ¿era así de patibularia? No. O sea, curiosamente, fíjate, y eso es lo que voy a tratar en el libro que estoy escribiendo, a los generales que se les retiene con Maximiliano, todos son presos, o sea, en la Cruz, en el convento de la Cruz allá en Querétaro, algunos que estaban en Querétaro, otros que también fueron presos aquí en la Ciudad de México, se les llevó al convento de Santa Brígida, algunos. Y fíjate que a todos ellos se les impuso la misma ley como base para sus procesos, pero todos fueron perdonados. A todos les fue perdonado y conmutada la pena de muerte. Solamente hubo generales muy específicos a los cuales sí se les aplicó esa. Uno, fue, si hablamos de generales, bueno, comenzando por Maximiliano, Miramón, Mejía, Santiago Vidaurri, Tomás Ojoran y Ramón Méndez. Párale de contar. Esos 6 nada más. Y todos los demás, o sea, por ejemplo, Redonet, Severo del Castillo, el hijo de Mariano Monterde, que también estuvo en Querétaro apoyando a Maximiliano, que bueno, a pesar de a lo mejor ya no tener el grado de generales, pero sí eran subalternos como tenientes o capitanes o coroneles, pues ellos ya les fue conmutada la pena de muerte, ¿no? Y es donde dices, bueno, ¿y por qué a estos sí y por qué a estos no? Y bueno, eso ya lo explicaré, pero solamente a 6 se les aplicó desde la pena patibularia. Y obviamente, tienes a Miramón y tienes a Mejía, tienes a Maximiliano, no les ibas a perdonar la vida. O sea, si hablamos de un proceso que haya llevado las riendas a rajatabla de la ley, no, este no es el caso. Pero bueno, se les sentencia a muerte el día 14, se les notifica, y el día 16 se va a llevar a cabo el fusilamiento, que se señala para las 3 de la tarde. Pero inesperadamente llega un comunicado en el que dice que se suspende por 3 días la pena. Y un día como hoy, de 1867, fue jueves, si no me equivoco, una mañana muy bonita, según las mismas fuentes, fueron ya conducidos al Cerro de las Campanas Maximiliano Miramón y Mejía, 3 carruajes, ¿no?, distintos, llegaron al Cerro de las Campanas, se puso un muro con algunos ladrillos, ¿no?, se formó el pelotones. Maximiliano en un principio iba a estar al centro, pero como te dije, ya en los últimos días empezó a tener mejores migas con Miramón, y le dijo, bueno, los valientes se deben de reconocer, palabras más, palabras menos, le dijo a Miramón, le cedo mi lugar, ¿no? Pues Miramón acepta, pasa para el centro, Maximiliano queda en el lado derecho, Mejía queda en el lado izquierdo. Maximiliano pues paga al verdugo, ¿no?, que eran unas moneditas de oro. ¿Con qué fin? Bueno, no me apunten a la cara, no hay que desfigurar al personaje, hay que pegar el tiro certero al corazón. Fíjate, eso es curioso. Dan 5 pasos para atrás, la gente del pelotón, o sea, 5 pasos, y luego es levantar el fusil, ¿no? Y la división entre ellos era de 3 pasos. O sea, imagínate, ¿no? Era difícil que fallaran, y aún así lo hicieron con Maximiliano. Pero como sea, Miramón queda al centro, también pronuncia un discurso que dice, mexicanos, en el Consejo de Guerra quisieron salvar mi vida, hoy que estoy próximo a perderla, protesto contra el cargo de traidor que han querido imputarme, perdono a los que me matan, y ruego a Dios que mis hijos no tomen venganza de esta cuestión. Y dice, sus últimas palabras fueron, viva México, ¿no? Y, o sea, balazo. Igual, primero, es Maximiliano, igual, él dice, mexicanos, espero que mi selle selle las nuevas desgracias de mi nueva patria, viva México, y ¡pum! También le da, nada más que a él sí tuvieron que darle el tiro de gracia. Miramón sí muere instantáneamente. Mejía
también nada más traía un crucifijo a la mano y dicen que también traía su condecoración de la Angostura. Pareciera ser como comenzamos este momento, ya voy a tomar ahí los 5 últimos minutos para ya cerrar este tema. El Segundo Imperio, para los historiadores, divulgadores, cronistas y la gente interesada en la historia, pareciera ser que tiene un corte. El 19 de junio se acabó la historia del Segundo Imperio. Y no fue así. La historia del Segundo Imperio todavía tuvo otras tantas historias. Acabo de mandar un artículo a la revista, al Colegio de San Luis, sobre la viuda de Tomás Mejía, Agustina Castro, y te darás cuenta que es la historia que ella aún deja muchas cosas por pensar, ¿no? Una viuda que quedó completamente en la pobreza, ¿no? Con una hija baldada, o sea, que no se podía mover. Un hijo pequeño, que es el que nace el 3 de junio de 1867 en la Hacienda de la Quemada, ¿no? Que le pone por nombre Carlos José Tomás Maximiliano, Higinio Maximiliano, y una serie de nombres. Concha Lombardo, también en sus memorias, ella sí escribe memorias, nos dice qué fue lo que pasó también después de muerto su marido. Y bueno, ya sabemos la historia de Carlota. Pero más allá de ellas tres, por ejemplo, la gente que participó, y repito por tercera vez, de manera directa o indirecta con el Segundo Imperio, fíjate, el 20 de junio de 1867, se publicó un bando en la Ciudad de México, Juan José Vaz, que era el macizo ya al haber perdido, ¿no? El jefe gubernamental de la Ciudad de México, que dice, toda la gente que participó con el Imperio tiene que presentarte a esta jefatura. Ojo, si no se presenta, se le va a aplicar el artículo 18 de la ley del 25 de enero de 1862, con la misma que juzgaron a Maximiliano Miramón y Mejía. ¿Sabes qué decía eso? Que si a ti te tomaban, era como infragancia, con las manos en la masa, tratando de acabar con el gobierno liberal. Entonces, mucha gente se presentó, burócratas y militares, fueron por propia mano. Se les impuso a algunos pena de 2, 4, 6, 8 o el exilio. O sea, pena de prisión de 2 años, 4, 6 y 8 años, algunos. Otros el exilio. Se les embargaron bienes. Y ojo, lo más importante, se les prohibió trabajar en el gobierno de nueva cuenta. Es más, se les cerraron las puertas en todos lados. Ejemplo de ello, por ejemplo, Severo del Castillo, uno de los generales más cercanos a Maximiliano. El señor murió en la pobreza absoluta. El señor vivió prácticamente de la caridad sus últimos días. Y esto todavía fue hasta que él murió. Por ejemplo, Severo del Castillo muere el 24 de mayo de 1872 y Juárez muere unos meses después. Pero ahí te vas dando cuenta de que las historias del Segundo Imperio todavía dan para más. Yo invitaría a los divulgadores, historiadores, cronistas, lo que sea, amantes de la historia, a que sí, ya sabemos del Segundo Imperio, ya sabemos muchas cosas, igual aquí también yo lo volví a repetir, pero creo que habría que rescatar estas historias, habría que volver a hacer una nueva forma de ver el Segundo Imperio, ¿no? Sobre todo para mostrar que hubieron mexicanos que pensaron que esa ideología podía llevar avante. No hay que tildarlos de traidores, de vendepatrias, eso sería tonto. Ellos fueron los mexicanos de su tiempo y ellos actuaron conforme al México que vieron. Entonces, hoy día nos corresponde no ponernos en el rol de jueces ni verdugo, ni mucho menos minimizar por pequeña que sea la historia a estos personajes que aún dieron voz y testimonio sobre lo que pasó después del 19 de junio de 1867. Cómo la ideología conservadora todavía fue presa de muchas rencillas, llámalo si quieres venganza, llámalo como quieras, por parte del gobierno liberal establecido. Pero hoy día, 154 años después, creo que es momento de pensar y repensar las historias y la historia del Segundo Imperio que tanta falta nos hace. Muchas gracias, Rafa. No, muchas gracias, más bien muchas gracias a ti, maestro. De hecho, por eso ahorita que haga llegar este mensaje último de Eduardo Rafael Mier,
y lo dejo ahí porque eso es lo que quiero decirte. Muchas gracias a ti por estas reflexiones que nos haces en torno a la conmemoración ahorita en este 154 años después, o 150 aniversario, y por eso, bueno, el nombre de este conversatorio, ¿no? En este caso, bueno, como nos dice, una mirada más profunda de lo que la misma historia nos ha contado, y creo que en efecto se ha cumplido. Bueno, yo ya te he escuchado en torno a estos temas, y sé, en efecto, y los he escuchado, ya hemos estado en otras cuestiones, ¿Cómo no se van sobre lo que le llama nuestro gran amigo también, Juan Carlos Maldonado, la historia de bronce? Aquí permíteme, la producción me regaló unos minutos más y pues para dar también aquí mis percepciones finales, sobre todo más bien preguntarte algunas cosas rápidamente, muy muy rápidamente, unos 10 minutitos más que nos regalaron, porque realmente no siempre se tienen estas oportunidades. Y bueno, yo nada más, bueno, entre tantas cosas, sí quisiera preguntarte así como que muy rápidamente, ¿por qué Miguel Miramón? ¿Por qué eres su biógrafo? Cuando efectivamente es uno que alguien, todo el mundo dice traidor. Fíjate que cuando yo estaba estudiando la carrera de Derecho, me dediqué me especialicé en el Derecho Penal. Entonces, pues en la facultad, no, pues lean a Juárez, a Bulnes, ¿no? Bueno, a Bulnes sobre todo, y te hablaban acerca de todo este cuestión positivista del derecho decimonónico. Entonces te encontrabas el apellido Juárez, pero en la postre, a la parte encontrabas el apellido Miramón. Entonces, pues fui viendo que el personaje me fue llamando la atención. Dije, ah, caray, pues me gusta. Leí este libro que te dije, el de la derrota de Dios, de José Luis Lara Trueba. Con este yo comencé mi camino con Miramón. Es una novelita que yo recomiendo bastante, súper ligerita. Entonces, a partir de ahí ya me fui. Y mira que encontré a un personaje muy interesante. Le dediqué mi tesis y mi tiempo, mi investigación de licenciatura. Bueno, ya ahorita en noviembre ya esperamos presentar el libro acerca de su juicio. Por eso te decía, tendría que darte una charla muy, muy diversa a lo que, cómo fue el juicio de ellos tres. Y vemos yo en Miramón vi al patriota decimonónico, al cuate que se la, como decían los chavos, el cuate que se la rifaba, ¿no? Al tipo casado con su convicción, casado con su manera de ver la vida, y bueno, nunca, eso es lo que hay que entender, que nunca perdió brújula en ese sentido. Entonces, me gustó mucho el personaje, lo continué, hasta hoy día lo sigo trabajando, he encontrado muchas cosas más de él, y bueno, pues pues vamos a seguir trabajando un poco más, pero ya no vamos a hablar de qué fue el niño, vamos a hablar un poquito más de cuestiones, por ejemplo, en el exilio, qué fue lo que hizo, qué pasó con su familia después, ¿no? O sea, estoy hablando de sus hijos, entonces ando ya en esta cuestión. Me estoy comprometiendo, pero si aquí a noviembre todavía me dejan aquí entre lo que se me cuece, ya te había dicho, aquí nos tienes que hacer el favor de presentar ese libro. Así será, Rafa, así será. Pero bueno, también otra cuestión, me llamó mucha atención esto de mi nueva patria, ¿no? Que dijo Maximiliano, y bueno, con eso también me quiero ir, porque si en efecto, yo eso me encanta del Segundo Imperio, esta parte aparte me encantan las tragedias, y fue una tragedia la muerte de estos tres personajes, efectivamente, bueno, parte de lo que tú nos dijiste que dijo Maximiliano, mi nueva patria, Miramón sí efectivamente da todo un mensaje prácticamente, y pide lo que no se cumplió, ¿no? Que no lo vean como un traidor, de alguna manera es lo que él trata de expresar, y totalmente es lo que pasó, ¿no? Lo hasta el día de hoy se tilda como un traidor, y es lo único que él pedía, que a su familia no la vieran así, ni a su descendencia. Por su parte, Tomás Mejía, tengo el dato que él prácticamente no da una sola palabra, a lo mejor y tú me dices lo contrario, pero bueno, también me llama la atención esto que me dijiste, que hasta ese momento Miguel Miramón era el presidente, había sido el presidente más joven de México, y bueno, efectivamente, tú dices bien, defendieron una ideología, a lo mejor no era la de ese tiempo, pero era su ideología, ellos veían ese México y querían a ese México como ellos lo estaban vislumbrando, y lucharon por eso, ¿no? Otra cosa que yo sí
Tú mismo lo dijiste y yo también me quedo con eso. ¿Traidores a qué? ¿A qué eran traidores? ¿A qué fueron traidores? ¿A la patria o a otra ideología? O a la historia que nos quisieron contar después, lo que le llama a nuestro gran amigo, y que lo llaman varios, Juan Carlos Maldonado, el profe, la historia de bronce, ¿no? Y tú lo dijiste bien, esa historia de donde nos adoctrinan y sesgada, y bueno, tantas cuestiones. Otra que tenemos pendiente, esta cuestión de ver qué eran los conservadores y qué eran los liberales, para ponerlos en el contexto de aquella época y trasladarlo al contexto de nuestra época, ¿no? Pero bueno, me quisiera quedar, tú ya diste prácticamente un mensaje final, pero yo quisiera que el mensaje final que nos dieras es esta pregunta que te voy a hacer. Claro. ¿Qué diferencias, marcadas hay entre la historia de bronce y lo que ustedes como investigadores, o tú en este caso como investigador y con otros que yo sé que has platicado, también de otras organizaciones y todo, de historiadores, notas entre la historia de bronce, la historia oficial, y lo que ustedes han encontrado? Y con eso pudiéramos despedir este programa. Mira, siempre, bueno, las veces que me ha tocado divulgar historia, creo que se ha tocado este... tipo de comentarios se ha hecho esto, que me han preguntado acerca de la historia broncina o la historia tribunaria, yo le digo así. Los que fuimos a las escuelas públicas, y repito, fuimos educados, dogmatizados y adoctrinados con, a ver, esto tiene que hacerse, ¿no? Y entonces, en determinada fecha, y entonces llega el aniversario luctuoso de Juárez, su nacimiento, la conmemoración de la independencia, la conmemoración de la revolución, los niños héroes, ¿no? Y se hace un desfile y te das cuenta que la creación de ciudadanos, ¿no? Para que se sientan identificados con una nación, una bandera, un himno, pues es parte de esta cuestión que tiene que ver con el uso político de la historia. Este uso político obviamente tiene también una línea, y esta línea pues va de la mano con, no los vencedores ni los vencidos, sino más bien con las plumas que fueron haciendo historia. Y estas plumas que fueron generando este tipo de ídolos totémicos, como lo fueron estos personajes que te estoy diciendo, o sea, vemos incluso en el eslogan del gobierno federal a Hidalgo, a Juárez, a Cárdenas, y tú te preguntas, bueno, ¿y ellos fueron los padres fundadores y los demás? ¿No? Entonces, todo eso nosotros lo vamos aprendiendo y no, se va quedando en nuestras mentes. Vamos recordando fechas, vamos memorizando una historia, un discurso histórico, más bien sería un discurso histórico que fue enraizado desde que éramos pequeños, y con el paso del tiempo, pues tú te vas dando cuenta de que a veces la versión alterna es todavía más interesante. ¿Por qué? Porque si te vas encontrando la otra, la otra voz, ¿no? Dicen que Caperucita siempre va a ser la buena si no escuchas al lobo, perdón por este eufemismo, pero es la verdad, o sea, tienes que entender también a la otra voz, tienes que escucharla, ¿no? Y preguntarte, ¿en realidad ellos fueron los malos de la historia? Y cuando te vas encontrando personajes como Tomás Mejía, o sea, nada más te pongo a Tomás Mejía, tipo que muere y deja como, fíjate, es un conservador, ¿eh? Uno de los malos, pero ¿sabes qué dejó como herencia? Una casa de adobe y 6 vacas. O sea, y ahí es donde dices, bueno, y en serio, o sea, tú tienes problema con Tomás Mejía. O sea, tú tienes esa, o sea, ¿dónde está? El problema radica en ese enraizamiento ideológico que nos dejaron generaciones anteriores a las nuestras. Y eso es lo que hay que combatir. Contra eso, fíjate, nos encontramos los historiadores que divulgamos este tipo de historia, ¿no? A decir, primero, generar el convencimiento en la persona que ya está convencida de algo. Sí. Y decir, es que esto es blanco, es que espérame, es que es negro por esto. Y entonces, cuando le empiezas a explicar, no, es blanco. Y entonces, o te haces a un lado, o de plano, sí, ya generas. Pero tampoco se trata de venir y cambiar el mundo, ¿no? Si la gente está con ese tipo de pensamiento, hay que dejarlo, se respeta, ¿no?
Pero también no es permisible que vengan y te digan, es que esto fue así, ¿por qué? Porque yo lo dije, o porque me lo dijo fulanito, menganito y sutanito, ¿no? Pero tú como historiador y como investigador, ¿no? Pues tú ya te aventaste tus horas, Pompi, en los archivos, leyendo libros, leyendo periódicos, ¿no? Y viendo otra serie de testimonios que van a dar certeza a tus comentarios. Entonces, yo creo que esta sería la cuestión. Ya para cerrar la pregunta, hay que tratar de derrumbar todos estos mitos, todos estos ídolos totémicos, pero no es que sean malos, no, no, por supuesto que no. Simplemente hay que también darle chance en nuestras mentes, en nuestra visión de la historia, a los otros personajes. Decirle, a ver, ven para acá, déjame escucharte, porque esa es la historia. O sea, eso es hacer buena historia, incluir y no excluir. Y eso es un ejercicio que no solamente tiene que hacer el historiador, eso es un ejercicio que tienen que hacer todos los ciudadanos. Porque nos va, mira, mira, cuando empecemos a atender bien la historia y empecemos a quitarnos estas cuestiones que nos están generando encono, vamos a hacer una historia más objetiva, vamos a hacer un mejor país, vamos a entender mejor nuestro presente y vamos a decidir mejor nuestro futuro. Con eso es suficiente. No, pues mejores palabras no nos pudiste haber dicho, mi gran amigo. Y bueno, yo ya voy a cerrar nada más otra cuestión, ya no vamos a platicar, pero me quedo con esta también, esto que acabas de decir y lo otro. Hubo algo, no acabó con la muerte de ellos, tú lo dices, a lo mejor yo también me llevaba eso, ¿no? Ya se murió, no, ya se acabó el conservadurismo de esa época y ganaron los liberales. Yo creo que efectivamente, como tú dices, hubo más allá después de eso y ojalá en algún momento tengamos oportunidad de hablar del post de la segun, del segundo imperio, ¿no? Pero bueno, ya nada más para cerrar, voy a permitirme aquí mostrar esto. Aquí Órale. voy a acercarme aquí un poquito a la Chido. cámara, voy a apagar porque luego me veo mucho, me veo muy, muy. Yo me hago para acá. Ahí está. Ahora ya no te oyes, Rafa. ¿Mandé? Ya no te escuchaste ahí, pero bueno. ¿Ah, no me escucho? Ya te escuchas ahorita. ¿Sí, sí me escucho? Sí, Ok, Rafa. perfecto. Entonces, para dar lectura y digo una manera de agradecimiento, muy humildemente, dice: Teoloyuquenses MQS y Paseos por la Historia otorgan el presente reconocimiento al licenciado Jesús García Ávila por su destacada participación en el conversatorio a 154 años de la caída del Segundo Imperio, una mirada más profunda de lo que la misma historia nos ha contado. Evento llevado a cabo en formato digital el 19 de junio de 2021, y bueno, los firmantes es el licenciado Israel Pérez Martínez, director general de Teoloyuquenses MQS, y un servidor como productor de Paseos por la Historia. Y bueno, pues así es como vamos a despedir este magnífico programa. Muy, muy agradecido por aceptar la invitación y de alguna manera conmemorar este hecho. Que en efecto muchos dijeran se tiene que, no sé, se conmemoró y creo que se cumplió el objetivo de conmemorarlo de alguna manera. Hay mucho por seguir ahí, pues reivindicando en torno a toda esta situación del Segundo Imperio. Por eso le dije, me encanta, es muy polémico el tema, pero muy grato que se desparpaje y qué grato más con personas expertas como tú en la Muchas materia, gracias. que nos orienten de alguna manera a los que solo somos aficionados y a los que también nos agrada conocer más acerca de nuestra historia y de la historia en general. Y bueno, pues así despedimos. Agradezco a Teoloyuquenses MQS, donde te enteras primero, y te agradezco infinitamente también a todos nuestros Ya está. amigos historiadores de la Trigarancia y del CIE. A todos, muchísimas gracias. Pues muy, muy buenas noches, sobre todo también a quien nos siguieron y a quien nos apoya también patrocinando este programa Paseos por la Historia. Muchísimas gracias a todos. Excelente, excelente noche. Coman frutas y verduras. Bye bye. Noticias MQS, donde te enteras primero.